Amigos, el día de hoy, miren en dónde iniciamos este video. Nada más y nada menos que en el convento de Jomum. El día de hoy, obviamente, vamos a visitar un cenote. La verdad, no sé, tenía muchísimas ganas de visitar un cenote. Y obviamente, pues Jomum creo que es el mejor destino. Estuve revisando varios cenotes, pero me llamó muchísimo la atención uno que se llamaba Cenote San Antonio Ex Hacienda. La verdad, el día de hoy vamos a estar visitando ese lugar que está súper chido. Acompáñenos a conocer este bellísimo lugar. Obviamente me acompaña el Kevin Rodríguez. Hola, ¿qué tal, cracks? Sean bienvenidos. Pues así como lo escucharon, estamos en Jomum. La verdad, un cenote bastante interesante por lo que vimos en las imágenes. Bastante lindo y por lo que tiene y por lo que le están haciendo. La verdad, vale mucho la pena. Así que acompáñenos en este video. Y tenemos una invitadaza. El día de hoy tenemos de nueva cuenta a Sara Fraga. Sara, ¿qué onda? ¿Qué tienes que decir? Nada, que la verdad estoy muy feliz que Roper me haya invitado por segunda ocasión aquí a su canal. Y la verdad estoy muy contenta. Y sobre todo que después de pasar como que unos días con frío, ya como que te da ganas de ir a un cenotito allá a refrescar. Resulta que ya está haciendo calor. Entonces, pues qué bonita la invitación, amigo Roper. Y está con Kevin Adrián, miren. ¡Chupete! Iniciamos el recorrido en la parroquia de San Buenaventura, construida cerca del siglo XVII. Actualmente tiene detalles de años más recientes en su fachada. Como sus torres, este templo católico es uno de los casi 40 conventos que se erigieron en la entidad. Un complejo impresionante, ya que es tipo hacienda. De ahí, aproximadamente a 3 kilómetros, nos dirigimos al parador turístico. Lo impresionante del sitio es que hace más de 100 años fungió como una ex hacienda. El cenote tiene algo que lo hace místico y lleno de misterios. Según un chamán, en el lugar los antiguos mayas hacían bautizos e incluso tiene una parte sumamente respetada a la que nadie puede entrar. Justo arriba se encuentra, para mi gusto, el árbol más importante de la región, pues también encierra un mito verdaderamente impresionante. Acabamos de llegar al cenote Ex Hacienda. De verdad que mis primeras impresiones es que de verdad que se ve muy chido. Es un lugar bastante interesante, ya que tiene muestras y réplicas. Pues obviamente representaciones de todo lo que ha sido la cultura maya en el mundo, ¿no? Y el impacto que ha tenido en todo el mundo. Este lugar igual tiene, pues, restaurante. Y la neta es que me dijeron que la comida está bien chida. Así que acompáñenos, ya vamos a dar el tour. Allá. Ahorita le vamos a comprar para mi novia. ¿Cuál me recomienda? Pero puede poner esos de enrollado, de cristales. ¿Y esos cuánto valen? A 25 pesitos. Barato. Algo de lo que me tiene bastante tranquilos, amigos, es que tienen su certificado de buenas prácticas aquí en este lugar. Y pues algo que creo que en general nos debe dejar tranquilos, pues porque estamos en un lugar limpio y seguro. Ya nos recibieron, hicieron chalecos. Creo que lo importante que dijo Kevin, creo que es en todos los establecimientos deben tener, porque hay algunos que la verdad el tapete está más seco que mi corazón. Entonces este sí tiene líquido, este sí tiene, sí es el bueno, sí es el bueno, sí tiene sanitizante. Pues creo que es algo que todos los establecimientos deben de tener. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Nos sentimos seguros? Estamos seguros. Acá tenemos dos esculturas. El primer es un guerrero maya que se llama Nakom. Él existió en la época de los mayas. Mayormente él lo que hacía era ser un tipo comandante, ¿vale? Era uno de los principales que existían en esa época, ya que se le veneraba mucho porque él es el que era el jefe que existía en esa época, jefe de los mayas, era que coordinaba los grupos o las civilizaciones en esa época. Ese también fue un guerrero antiguo que se llama Batap, ¿vale? Se encargaba de liberar y organizar a los guerreros. Él solo organizaba y Nakom es el que los llevaba a la guerra. Vale. O sea, este gabán era el cerebro, como era el dice. Cerebro, era el que los alistaba para la guerra, vale. Eran los dos principales guerreros, muy fuertes, vale, en esa época.
persona podía entrar. La persona que llegaba a entrar sin ningún permiso, llegaba de castigo. Era un aire malo, que es una enfermedad que no fácilmente se te puede curar, por decir. Por eso de este lado lo cuida mucho. Y nosotros no es que creamos, sino que respetamos mucho este lugar. Porque aunque ustedes no lo crean, estos lugares no se abrían por una sola razón. Porque se le tenía un debido respeto, ¿vale? Respeto, que era mucho respeto. Cualquiera persona que entrabas. Era sagrado, ¿no? Era sagrado. Si entrabas y salías al siguiente día, tenías una calentura muy grande. Entonces, por eso nosotros cuando entramos acá pedimos permiso, ¿vale? Al pedir permiso, es pedir permiso todo literal para que podamos entrar. Por eso les estoy diciendo que toquen tres veces la piedra. Yo cuando prendo la luz de los cenotes, pues toco tres veces la piedra y pido permiso. Pero mentalmente, obviamente, no diciendo, ¿vale? Al dios de cenote le pido permiso y nunca ha pasado nada. Ahora sí, ya me preparé para meterme. Yo que tú sabes una cosa, que me tiro para que... No, pero con todo y chaleco, de todos modos nos vamos a meter, ¿no? Ah, sí, pero para agarrar la temperatura. ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh, la suma, tía! Y creo que es lo más complicado, no. ¿Verdad? Sí, sácate, tira así. Dale, dale. Sí, dale. Tranquilo. ¡Ay, dale! Todo es mental, todo es mental. Sí, no. Sí, yo me acuerdo que en el primer video que... Sigue pasando, solo que no lo hacemos público. ¿Verdad, Kevin? Sigue pasando, pero las paredes están cortadas. Ahí te pasa. Eres falso. Una cosa que me pasa en los cenotes es que al principio se me dificulta meterme. No porque me dé miedo, sino porque hay bastante frío. Pero pues ya después ya lo disfruto. Ahí vamos. Todos cantemos, sí. Aleluya. Sí, de hecho no sé qué tienen los cenotes, que después de que, o sea, la parte difícil es cuando entras, ¿no? Ya después de que entras lo disfrutas y miren, nos vamos a subir al kayak. Aprendí a kayakear en Santa Cruz, la verdad. Yo solita aprendí chocando, dije, aquí se mete reversa, así como un estándar. ¿Y esto para qué sirve? Para avanzar, para doblar, para más que cosa doblar a la izquierda. Ah, pues son los cuatro directos. No nos hemos volteado hasta este momento, entonces estoy feliz. Pero aquí atrás de mí tengo un demonio. Acá ya es motor. Este lugar es, para mi gusto, el área más importante en todo el cenote. Este cenote era usado para hacer bautizos de los antiguos mayas. De hecho, en esta parte la gente se bajaba en esos tiempos. No sé si nos puedes echar la mano con unas tomas ahí, Luisito. En esta parte la gente se bajaba. En esos tiempos, obviamente, las personas, los mayas, eran más audaces. Más ágiles. Sí, más ágiles y más audaces. Pues en esta área específica que no podemos entrar, porque es un área que incluso los chamanes han dicho que de preferencia no entren, pues allí bautizaban a los mayas. Una historia bastante interesante, que no dudo que sea cierto, porque pues hasta el mismo chamán lo ha dicho, sí, ¿no? La verdad es una de las siete cúpulas, bien lo dijiste, algo bastante interesante de este lugar de San Antonio ex Hacienda. Explicar qué tienen en el menú, señorita. Claro que sí, hola, buenas tardes. Nuestro menú es yucateco, mexicano, vegetariano y vegano. En este menú, pues tenemos desde lo que son los tradicionales papadzules, el popchup. También tenemos la sopita de lima, que es muy conocida acá en Yucatán.
Viene con totopos, pollo, cebolla y otras guarniciones. ¿Y qué es lo que más se pide? O sea, la especialidad de la casa. La especialidad de la casa, lo pueden encontrar acá en nuestro menú, es el pok chuk. Este es pok chuk estilo San Antonio. Es hecho ahumado a base de leña, con el calor de la leña. Está muy rico, es un corte de cerdo. Trae lo que es totopos, tortillas, frijoles, la cebolla asada, tomate asado, arroz. Está delicioso con los frijoles de olla y las tortillas hechas a mano. Abrazar un árbol para sentirse mejor. Esta es la doctrina que desprende a la arboterapia, y justo eso fue lo que hicimos en este árbol de más de 400 años de vida. Según muchos estudios, los árboles tienen muchos beneficios y más cuando se les abraza. Se dice que tienen capacidades de sanación e incluso cuando tienes un problema muy fuerte, abrazar un árbol te podría reconfortar sin problemas. Aquí finalizamos el video del día de hoy. De verdad que un lugar bastante recomendable. Si vienen aquí, pues a Mérida, Yucatán. Bueno, si vienen a Yucatán, de verdad que es un lugar que les recomiendo bastante. Visiten Jomum, visiten sus cenotes y sus paraísos. Kevin, muy satisfecho con esta experiencia del día de hoy. Me voy muy, muy contento, muy feliz. Nos atendieron de lujo. Y creo que lo mejor de Yucatán es, y aparte de sus cenotes, aparte de sus como grutas, arquitectura, lo mejor es su gastronomía, que la verdad estoy llenísima y comemos delicioso, y creo que eso la verdad es lo mejor que tiene Yucatán y su gente. Hasta aquí el video de hoy. Bye.